Venga, venga. Asústame. El pasado solo es un fantasma. Muy buenas, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends, en el que vamos a comentar varias cosas muy interesantes que han ido saliendo a lo largo del día de hoy sobre el próximo nuevo campeón, que podría ser Yone. Y es que básicamente han salido dos cosas que son muy importantes. Uno, ¿cuál es la fecha en la que probablemente sea revelado ese Yone? Y dos, un teaser en el que ha sido en Taiwán, que al principio parecía, que es el que estáis viendo a continuación, parecía mucho que podría ser Yone o algo que tuviese que ver con Yone, pero que si lo miramos un poquito detenidamente y con la imagen fija, sinceramente lo que parece más bien es un teaser animado sobre la skin de Thresh, que, ojito, en breve va a dar comienzo este Spirit Blossom, y quién sabe si nos van a sorprender con alguna cinemática sobre estas skins de este modo. Porque sinceramente que te saquen con un teaser con este modelaje es porque probablemente tengamos o vaya a haber algo ahora o en las siguientes partes que estamos viendo que va a tener este evento de Spirit Blossom. La verdad es que tengo muchas, muchísimas ganas de que salgan todo este tipo de noticias y todo este tipo de cosas, porque creo que se viene un contenido al LOL, pero brutal, espectacularmente brutal. Y si no quieres perdértelo, pues ya sabes, un buen like y suscríbete al canal. Y ahora vamos con la imagen del momento, con lo más interesante y lo que podría venirse en breve a LOL. Y es muy claro, fijaos el día 24 a las 7 a.m, que más o menos en horario de Latinoamérica es bastante tempranito, y en horario español creo que es sobre las 5 hora española, sobre las 4 o las 5 hora española. Porque se va a retransmitir en directo este festival, ¿de acuerdo? Vamos a tener un Spirit Blossom que nos van a enseñar el confrontamiento de Yasuo durante el evento espiritual de Florecer Espiritual en Jonia. Es decir, ya nos están diciendo, y esto coge muchísima más fuerza, de que el próximo campeón asesino, ojo, asesino, no el que comentamos ayer en el vídeo de ayer, que podéis ir a chequearlo, que es el AD Carry y que es un AD Carry de Noxus, el asesino podría ser ya con muchísima certeza que sea este Yone. Así que la fecha del posible lanzamiento quizá no creo, es decir, no creo que desde el día 24 se pueda jugar en el servidor del PvE, pero sí que puede ser que el día 24 tengamos noticias de habilidades, de que se confirme finalmente ya 100% que es el campeón, cómo puede ser in-game, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener mucha información a partir de este día 24. Cosas guapas que vamos a tener ese día 24, y que si se retransmite en streaming, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros también en el canal, tanto en este como en el otro, que hacemos también directo, vamos a retransmitirlo también en directo al momento clave de la aparición, creemos, de este Yone en la grieta del invocador. Así que día 24, es decir, este viernes, en ese horario, en el primer comentario fijado os voy a buscar los horarios para que lo tengáis cada uno en vuestro país, así que atentos al primer comentario. Ya también de paso, pues si queréis seguirme en Twitter, en Instagram y en el canal secundario, que es donde subo gameplays, estoy subiendo ahora todos los gameplays de Spirit Blossom, pues podéis darle también muchísima caña. Así que sin más dilación, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, porque es de lo más interesante, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.